Hola amigos pescadores, es muy grato para mí a través de este medio poder comunicarme con ustedes y obviamente dar respuesta a las preguntas que me han estado haciendo este último tiempo. Y preguntas que tienen que ver básicamente con los tipos de caña, tipos de carrete, tipos de señuelo, tipo de línea que se usa para la pesca de salmones grandes. Así que voy a tratar de sintetizar al máximo a través de este video para que, bueno, podamos a lo mejor algunos lograr las respuestas que me han solicitado. Voy a tratar de explicar paso a paso desde el inicio de las situaciones que para mí son importantes, no olvidar. Y la idea, bueno, yo voy a ir haciendo un punteo de lo que me ha ido resultando a mí. Y efectivamente sé que algunos pescadores tienen otros formatos de trabajo, otras formas de pescar, y les va bien, les va mal, como a todo pescador. Si todos los pescadores de repente tenemos días muy negros, a veces días muy lindos, pero una de las virtudes del pescador es la paciencia y la perseverancia. Así es que los invito para que poco a poco vayamos viendo algunas situaciones que son importantes. Por ejemplo, importante para mí es tener como un listado de lo que se necesita para la pesca. Porque me ha pasado, sí, en definitiva, yo creo que a todos los pescadores más alguna vez han salido a pescar y se les olvidó el chinguillo, o dejaron el carnet, o a veces llevaron las cañas y no llevaron los carretes. Ese tipo de cosas pasan siempre, pero para que no pasen, bueno, hay que hacer un listado. Bueno, las licencias de pesca, las cañas, carretes, cajas con señuelos, chinguillos, el gancho, si uno va a buscar el salmón grande, un chinook, bueno, lleve su gancho chinoquero o un buen chinguillo, gorro, guantes, anteojos de sol, o sea, si un pescador no cuida sus ojos, bueno, por ahí capaz que se le acorte en la temporada de pesca, pero la idea es cuidarse con un anteojo que obviamente tenga protección UV, porque es importante estar expuesto a los rayos del sol y el reflejo del agua, es muy cansador y también muy perjudicial para los ojos. Protector solar, siempre hay que llevar un protector solar porque estar todo el día expuesto al sol no solamente daña la visión, sino que también la piel. Y por lo tanto hay que preocuparse de esos detalles. O sea, los pescadores tenemos que preocuparnos de esos detalles. Y esos detalles los va aprendiendo uno con el tiempo. O sea, de primera uno va con las ganas de pescar y agarra su caña, su carrete, su señuelo y parte a pescar. Y resulta que durante el día ya cuando está con la cara como roja completa y dice, pucha, no traje un bloqueador solar. O no traje anteojos de sol, o me faltó el gorro de pesca con una buena visera. Son detalles, pero que son importantísimos para una buena jornada de pesca. El bolso del mate. Yo soy matero, me encanta tomar matecito y es muy bueno tener un bolsito donde uno pueda tener su mate y obviamente un cocaí. La cámara fotográfica, infaltable. A veces uno sale y se le queda la cámara y dice, pucha, y justo sacó el mejor salmón de su historia y no tiene cómo fotografiar. Afortunadamente hoy día están los celulares, pero la idea es tener una camarita que pueda a lo mejor lograr dejar una buena imagen para el recuerdo. Básicamente es eso, es el listado que uno puede usar y la idea es tener un orden, básicamente, para poder tener una jornada agradable. Otro punto. Señuelos. Me han preguntado qué tipo de caña, qué tipo de carrete, qué tipo de línea, qué señuelos. Voy a partir porque con distintos tipos de pesca. Cuando uno va a pescar salmones grandes, debe tener una caña más o menos adecuada, fuerte, potente, digamos, en el sentido de que pueda permitir
lograr tener esa batalla que uno necesita y no se vaya a quebrar la cañita. Esta es una caña botera. ¿Y por qué yo recomiendo que sea una caña botera? Porque hay algunos pescadores que he visto que andan con cañas de 2,40 m y finalmente, miren, esta caña tiene 1,80 m. Obviamente tiene las secuelas de las luchas. Uno de los chinos grandes que saqué, como era un poco más grande, me la quebró. Producto de que la lucha antes de subir al bote es compleja. A veces un salmón, ustedes saben, viene prácticamente derrotado y antes de subirlo al bote o tratar de tomarlo o que ingrese al chinguillo, se mueve muy fuerte, pega unos coletazos y a veces se ve complicada la captura, corta la línea, quiebra una caña, se va. Bueno, todos esos detalles. Entonces, una caña firme. Esta cañita ya la tengo casi 9 años y no era cara, pero es una caña DAM y es muy firme, corta para poder maniobrar bien en el bote. Esa es la idea de una caña botera, que sea firme y que uno pueda maniobrar en un bote. No es lo mismo andar en la orilla del río con una caña de lanzamiento, pues eso es distinto. Entonces, cuando uno va en bote, ojalá lleve una caña botera. Y si va a hacer trolling o pesca de arrastre, también tener un carrete para ese tipo de pesca. Entonces, yo tengo otros videos que pueden revisar ahí. Al usar este carrete, le va a dar la seguridad de que la captura que tengan la van a poder llevar a su bote y no van a tener problemas. Este igual es un carrete antiguo que tengo yo, que me salió muy bueno y ha durado harto y hasta la fecha lo mantengo siempre bien aceitado y le hago la mantención que corresponde. Y es un Convector, no sé si se ve bien ahí, un Convector CB55L de Okuma, y lo uso con una línea firme igual, 0.60 o 0.70, triple fish, y finalmente me ha dado resultado. Sé que hay unas líneas multifilamento que usan otras personas, pero bueno, como les digo, a mí me da resultado esta y no he tenido problemas con esta caña y con este carrete haciendo pesca de arrastre en el lago. Pero también, y aquí hay una caña que para mi gusto es mi regalona, porque es una cañita que ya tiene como 5 temporadas conmigo, y esta caña igual es una caña botera, pero la diferencia con la otra, una que es de 2,10 m, es de Abu García, y la diferencia con la otra es que esta caña tiene una punta súper flexible. Entonces, esta caña yo la puedo usar para lanzar en el río y para pesca de salmones grandes. Y efectivamente me ha dado resultado y lo he podido hacer. Obviamente uso este tipo de carrete, Low Profile, que es un carrete más pequeño, sin embargo muy potente. Y la garantía es de este carrete, que tiene un sistema centrífugo que al lanzar uno puede llegar con su señuelo de 60 o de 80 gramos más lejos. Es prácticamente, uno puede hacer un lanzamiento de 30, 40 metros sin ningún problema. Y dependiendo del pescador, digamos del lanzador, puede hasta llegar más lejos sabiendo usar bien este carrete. La complicación a veces es en el enredo. Pero también el enredo es súper simple. A mí muchas veces se me enredó al principio y realmente cuando uno no sabe usar el carrete cuesta mucho, pero conociendo YouTube y viendo cómo se desenreda un carrete de este tipo, fácilmente uno puede aprender. Claro, al lanzar, como tiene su sistema centrífugo, saca mucha línea
Y finalmente, si uno no tiene a lo mejor un señuelo con un peso que va a la potencia del lanzamiento, se tiende a enredar aquí y queda, pero denominado un moño, mejor no lo digo, porque capaz que moño vieja. Y bueno, ese moño vieja fácilmente uno tiene que retroceder nomás la línea con el dedo y luego recoger, y finalmente fácilmente se sale. Se resuelve el problema. Esta caña, con este carrete, yo tengo muchas alegrías que me ha dado, porque gracias a que ha sido firme he podido sacar algunos salmones más de 20 kilos. Y con duras peleas, duras batallas, y el carrete también es excelente para ese tipo de pesca. Es un Citrix de Okuma y obviamente es para lanzar. Como esta caña es botera, como les decía, pero igual tiene una punta rápida, muy dinámica aquí. La idea es que sea blandita. Logró que pudiese yo descubrir cuando la compré que mejor resultado me daba a orilla del río que en el bote. Entonces yo cuando salgo la uso, obviamente, en el bote. Pero desde el bote lanzo a la desembocadura, por ejemplo en el lago Ranco, cuando paso por la desembocadura del Calcurrupe, ahí lanzo y finalmente he podido lograr también capturar algunas especies de salmón grandes, de tamaño grande. Y bueno, están los carretes de lanzamiento. Y cañas, esta caña igual es muy, muy buena, la Río Pueblo. Son las primeras cañas que tuve, digamos, cuando ya empecé a comprar una caña de buena calidad, cuando me di cuenta que era una buena inversión comprar una caña de buena calidad, porque no se quebraba, firme, resistía a la pesca de un salmón de sobre 10 kilos. Y también la lucha de una trucha en la orilla con una punta muy, muy flexible. Y bueno, pero estas son las herencias después para los hijos. Yo soy un convencido de la pesca, uno puede disfrutarla solo, completamente, pero también con la familia. Uno puede disfrutarla con los hijos, con la esposa, con los amigos. Y la idea es, obviamente, como les digo, una inversión. O sea, nunca va a quedar mal tener unas dos o tres cañitas, porque a veces hay algún amigo que quiere empezar aprendiendo la pesca o se motiva con lo que uno hace y uno dice, vamos, te invito, pero no te preocupes, yo tengo carrete, caña y te puedo prestar. Entonces uno también va guardando sus equipos que ya prácticamente no usa, pero sí los puede usar para las personas que están aprendiendo. Entonces la idea también es compartir. Bueno, con respecto a los señuelos, hay una variedad infinita. Yo esta caja la tengo igual a años y se ha ido llenando de señuelos, porque uno siempre en una temporada dice, ya voy a probar con esto, y finalmente va incorporando señuelos a la cajita y luego deja de usar alguno. Los que se ven aquí prácticamente ya no los uso. Son caimanes que usaba unos 8 años atrás, 10 años atrás, y ya no los uso porque para la pesca que realizo, que es pesca de salmones grandes, uso otro tipo de señuelos que dan mejor resultado. Entonces, básicamente, estos señuelos de adorno. Lo que sí, en una caja no puede faltar, es el Caimán K14, que es un señuelo, ustedes saben cómo se llama, calzón de, y el K14 es un espectacular señuelo, da muy buen resultado,
para la pesca de arrastre en el lago. Y también, obviamente, están en superior tamaño el T50, T50, K14, se dan cuenta que va cambiando el tamaño, y el T55, que este ya es de mayor tamaño. Entonces, con estos caimanes uno puede lograr una buena pesca. K14, T55, T50. Con estos tres caimanes en una cajita para lograr pesca de salmones grandes en el lago, no fallan. Estos no fallan. Ahora, estos van a la profundidad, con piedra, en, como lo explico en otros videos que tengo, ahí lo pueden revisar. Pero no pueden faltar una caja para el pescador que quiera realizar pesca de salmones grandes. Lo otro son las típicas Toby. Esta Toby de 60 gramos es espectacular. No fallan, pero normalmente hay que tener cuidado en el tema de la araña. Y cuando digo cuidado es porque a veces, según la marca que uno compre, un señuelo, la araña no es muy buena. Entonces, basta invertir en una cajita con arañas de buena calidad, firmes, y que ustedes las puedan tratar de doblar aquí en juntar y no se junten. Es la mejor forma, digamos, de saber cuando una araña es buena. Por ejemplo, yo le he cambiado la araña a la mayoría de mis señuelos, porque todos traen esta arañita, y esta araña es muy blandita. De hecho, yo la puedo juntar aquí, ¿se dieron cuenta? Fácilmente con los dedos. Y si fácilmente con los dedos puedo juntar, la fuerza que genera un salmón contracorriente cuando uno lo va, o la estira o la quiebra, la corta. Entonces, lo importante es tener una araña buena. Si usted logra tener una araña potente, buena, y un caimán de este tipo, no se enganche en un salmón, no se le va a ir. Pues esa es la garantía. Y usted va a subirlo tranquilo. Ahora, va complementado con el carrete, que ya lo hemos mencionado atrás, la caña, la línea, es decir, si tenemos una caña botera, un carrete de arrastre y una línea potente 0.60, 0.70, con un señuelo que tenga una araña firme, no se va a ir el salmón. Entonces vamos a lograr tener una jornada buena de pesca. Eso es en el lago. Pero también en el río, que hay mucha pesca, yo me encuentro con muchos pescadores en el río, usamos también este señuelo, que este señuelo se llama Coster, que por supuesto también hay que cambiarle la araña. Esta araña era firme, y me di cuenta que no tanto, está toda torcida, porque obviamente también uno en el río sufre enredo con las ramas, y bueno, para tratar de sacar esta araña que es potente, un consejo: usted dele línea. Cuando se enreda en una rama en el río, tiene que dar línea, de 10 metros de línea. La misma correntada va a hacer que esa línea se vaya hacia abajo y de vuelta la cuchara, y finalmente saque el señuelo. Es un detalle igual que uno va aprendiendo con los años. Tenemos las rapalas. Yo sé que hay mucha gente que no comparte el tema de la pesca con las rapalas, porque dicen que no funcionan. Bueno, yo he pescado con esta rapala. De hecho, están los vestigios ahí de los salmones, y he sacado salmones grandes con este tipo de rapala. Ahora, ¿por qué? Porque es una rapala que baja al río, y obviamente esto ayuda a que en la profundidad no se enrede,
al no enredarse, va a pasar a molestar a un salmón que está abajo en el fondo del río, a 5 o 6 metros en algún pozón, y da resultado. Entonces, baja bien, contracorriente, y funciona espectacular. Este tipo de rapala es igual, es de buena pesca, y obviamente, el señuelo grande, el resultado va a ser un salmón grande. Los caimanes, para el lago, para el río Coster, las Coster de 40, hay Coster de 40, pero también hay Coster de 60 gramos. Coster de 60 gramos. ¿Sí? Con una Coster estamos asegurando en el río básicamente la pesca. Y como les decía yo, las Toby dan muy buen resultado. Yo las compro y he tenido muchas alegrías con esta Toby. Igual son de 60 gramos y las que más uso son la cobre con rojo, la dorada y la verde. En 60, en 40 gramos y en 28 gramos. Estos son los señuelos que más uso hoy día. Dependiendo de la pesca que vaya a hacer, si voy a pescar en el lago o voy a pescar en el río. Así es que ahí tenemos Coster 40, Coster de 60, Toby de 60 y de 40 y de 28, que son las más chiquititas, que dan muy buen resultado. Que uno puede pescar una buena trucha fario, por ejemplo, con una Toby de 28. Ahora, el infaltable spinner. Este spinner igual es muy bueno, es muy pesado para recogerlo contracorriente, ustedes saben, pero porque este es el juego que va haciendo la hélice del spinner, y existe el más conocido, el spinner chinoquero, ¿eh? Que es su aleta es plateada completa y tiene azul. Yo, como les digo, prefiero usar estas otras herramientas. Sin embargo, igual da muy buen resultado el spinner en el río, a orilla del río. Uno lo lanza, como tiene peso, hay unos de 40 gramos prácticamente y demás. Puede lograr la recogida. Molesta harto al chinook o al coho y hace que lo ataque y finalmente igual da buen resultado. Por supuesto con una araña grande, una araña que no se doble hacia los lados. Pruébenla así, si ustedes logran doblar la araña no le va a resultar. Esta uno la puede tratar de doblar y no se dobla. De hecho, miren la marca, no se dobla ni con fuerza. Así es que preocúpense, importantísimo, de la araña y del señuelo, como les digo. Y con eso lo más seguro es que van a tener una jornada de pesca buena. Otro detalle importante es comprar un buen destorcedor. Cuando uno compra un destorcedor, normalmente dice ahí para cuántos kilos. Este destorcedor tiene para, dice 38, 30 kilos. Por lo tanto, si pescamos un salmón de 10, 15 kilos, y contra la corriente y la fuerza que desarrolle, por supuesto que va a aguantar. Ahora, lo importante es que el destorcedor, imagínense, se parte por la araña. La araña firme aguanta. Se los digo porque inclusive tengo hasta algún video por ahí publicado
donde con este mismo caimancito, K14, que no le había cambiado la araña, por supuesto, un salmón grande, debe haber pesado unos 15 kilos, quizás más, porque era muy gordo, muy grande, lo tenía en el bote a punto de engancharlo, y claro, estaba logrando que tome aire y todo, y finalmente me quebró la araña. No le pasó nada a la caña, porque era una caña potente, un carrete potente, una línea potente, un buen señuelo, pero la araña falló. Entonces la secuencia es esa, o sea, tiene que haber una secuencia lógica de potencia. O sea, partir con una araña muy buena, un señuelo que atraiga, el destorcedor potente que aguante 30 kilos, una línea 0.60, 0.70, el nudo que usted le hace al destorcedor debe ser un nudo también firme. Este nudo, el que uso yo, el que usan todos, yo creo, pero hay un detalle: uno al hacer el nudo antes de apretarlo, lo moja un poquito, porque el solo hecho de apretar y dar el tirón se calienta la línea y normalmente queda más débil. Por lo tanto, usted al mojarla, ¿qué es lo que logra? Que quede inmediatamente firme, el nudo ceda y la punta que queda, usted en la punta que queda toma su ¿cómo se llama? Su encendedor y le quema la puntita. Al quemarle la puntita, ¿qué va a lograr? Que si el nudo quisiera ceder, finalmente queda con un nudo en la punta. Lo hice exagerado el nudo para que ustedes lo vean, si es que se ve, pero si es que llegara a ceder el nudo, toca en eso también ayuda. Entonces son un detalle importante. Araña firme, señuelo atrayente, un destorcedor firme de 30 kilos o superior, una línea de 0.60, 0.70, hay algunos que ponen hasta 0.80, y el nudo, antes de apretarlo, humedecer la línea para que pueda correr el nudo sin ningún problema, y finalmente el restante de la línea que me queda lo caliento con el encendedor y finalmente esto hace de que se produzca un nudo más potente. No se le va a ocurrir al nudo, pues es en la línea que queda restante, solamente esa. Usted la protege el resto de la línea y solamente le hace al pedacito de línea que quedó. ¿Se da cuenta? Es un detalle importantísimo. Entonces ahí seguimos subiendo, tenemos nuestra caña que ya fueron presentadas y un carrete importante. Yo creo que con esos detalles, y aquí podemos ver que con ese par de señuelos no es necesario tener esta tremenda caja, bastaría con tener una cajita como esta y llevar unos 2 o 3 caimanes con unas 2 rapalas, o perdón, 2 toby o coster, y finalmente tendríamos una jornada importante. Otro pequeño detalle: todos nos enredamos en el río, en el lago, aunque andemos pescando en profundidad de más de 30, 40 metros, igual nos enredamos. Después que se desenreden, por favor, corten, aunque pierdan un metro de línea, corten la línea, cambien el destorcedor, hagan un nudo nuevo, todo partan de nuevo. También me pasó en alguna oportunidad que me enredé 2 o 3 veces y justo cuando me toca enganchar un salmón grande, que finalmente no lo pude subir al bote porque era inmenso, lo traté de sacar a la orilla y ya con los enredos que había sufrido mi línea y mi destorcedor, vimos el salmón en la orilla, que era grande,
y venía saliendo, se dio una vuelta, me cortó el empate y finalmente se fue. ¿Por qué? Porque no hice el procedimiento que sé que se hace y finalmente lo dejé pasar y perdí una pieza importante. Así que son detalles que no son menores. Cada vez que se enrede, cambie su destorcedor, corte un pedacito de línea, haga el nudo nuevo, humedezca la línea. Todos esos son detalles que son importantes para que usted no le pasen algunos detalles. Araña firme, señuelos atrayentes y finalmente las ganas de salir a pescar, que es lo más importante. Salir con ganas, con entusiasmo y pensando que uno va a tener una linda jornada. Si no pescó, no importa. Es muy lindo salir, disfrutar de la naturaleza, estar en el río, encontrarse con gente que uno conoce, con amigos, salir con amigos, con la familia. Así es que yo los invito a que esta actividad la puedan disfrutar de la mejor manera. Y como les digo, bueno, este video solamente es para eso, para aclarar algunas consultas de amigos que me han estado escribiendo. Y por favor, como les digo, son detalles que a mí me han ido dando resultados. Puede que otras personas lo hagan de otra manera, muy respetable, está bien. Todos tenemos la forma. Yo estoy explicando cómo a mí me da resultado. Y a veces no me da resultado. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la pesca. Paciencia y perseverancia es lo más importante dentro de la mentalidad de un pescador. Hola amigos pescadores. Aquí estamos con alguna de las consultas. Bueno, este es un bonus track para finalizar el video. Algunos me han pedido... Sí. Me comía los salmones que pescaba, obviamente, pues, cómo no, y con la familia. Y aquí tengo unos filetitos que vamos a hacer un ceviche. ¿Ah? Para aquellos que preguntaron, aquí está la forma en que yo hago el ceviche. Como siempre lo digo, hay un montón de recetas, un montón de formas de pescar, señuelos, cada uno tiene su forma, bueno. Esta es la forma en la que yo hago el ceviche. Pico unas líneas de salmón y que no supere, digamos, la primera falange, el corte, en pequeños cuadritos. Y lo voy depositando para luego aliñarlo en una fuente. Se condimenta con pimienta blanca, sal a gusto. Morrón, yo pico medio morrón verde y medio morrón rojo para este tamaño de asadero, que va a ser más o menos medio salmón de... era un salmoncito de 4 kilos más o menos. Así es que esos son los aliños: pimienta blanca, sal, morrón verde, morrón rojo y por supuesto harto limón. Finalmente se revuelve esto, harto limón, se pone una lusa y al refrigerador y a macerar ahí por, ojalá toda la noche, para el día siguiente, antes del almuerzo, presentar un ceviche en un copón con un rico chardonnay y ahí disfrutar después con cómo lo pescaste y empiezan todas las conversaciones de la pesca y de, bueno, y de cómo disfrutar un buen salmón. Bueno, hemos terminado el ceviche, quedó pero macerando un día entero y ahora viene el sacrificio, que es lo más importante, compartirlo con la familia. ¿Ah? Y está pero listo para servirse. Ya, corto. Sí, sí.